Hola, bienvenidos. Ahora vamos a hablar acerca de unas cuantas cosas sencillas, pero a la vez que nos ayudan mucho y nos facilitan la vida, que nuestros compañeros de este curso me han estado preguntando. Y entonces aquí se los voy a dejar justo antes de empezar a ya ver un poco de la programación en objetos. Y aunque después vamos a hablar más a detalle de nuestro IDE de programación, que es Xcode, en las siguientes secciones, en estos momentos les podría hablar un poco de las cosas que Xcode tiene para nosotros. Lo primero, como verán, yo tengo aquí números de líneas. Por ejemplo, no sé, donde empieza la variable j igual a 0 está en la línea número 7. Y eso te ayuda mucho porque si estás trabajando en equipo o simplemente si quieres anotar en qué línea de código te quedaste o en qué línea de código quieres volver a ver qué pasó o arreglar algún problema, simplemente te fijas en qué línea de código es y lo apuntas. Para eso lo que tenemos que hacer es irnos aquí arriba en Xcode y le ponemos en Preference o Preferencias. Y lo único que tenemos que hacer es irnos a Text Editing y pulsar aquí la opción de Show Line Numbers. Ahí está. Lo ponemos, lo quitamos como queremos. También podemos cambiar aquí el font. Podemos aumentar el tamaño de letra. Aquí, por ejemplo, seleccionamos donde te dice, ¿quieres que el texto plano, los comentarios, los strings, dependiendo tú qué quieras cambiar? Digamos que yo quiero que sea totalmente, pues todo. Simplemente aquí selecciono todo y pulso esto y puedo elegir el tipo de letra y el tamaño. Y aquí lo tengo en 25, pero puedo hacerlo crecer. Todo lo que yo quiera. Dejen devolverlo a esto. Dejen ponerlo en 25 como lo tenía. Está mi computadora un poco lenta. A ver. Creo que ya la MacBook del 2012 ya no está aguantando. Esperamos que algún día consiga una nueva. No más que el precio del dólar está muy caro y cuesta mucho una MacBook en mi país. Pero eso es otra cosa. Punto y aparte. Ahora, aparte de mostrarles esto, quisiera decirles que muchos también preguntan, aparte de poder ver aquí en tu Playground los resultados, también podemos abrir consola desde Playground. Para eso nos tenemos que ir al lado superior derecho y pulsar este botón. Yo se los explicaré más estos botones cuando entremos al área de Xcode en las siguientes secciones, como les comenté. Pero por mientras, digamos que podemos aquí mostrar esta área de aquí abajo, donde se le llama consola. Esto nos va a servir en un futuro para descubrir errores de nuestro código. Digamos que es donde la computadora se comunica con nosotros sin necesidad de tener un dispositivo iOS como un iPhone. Aquí podemos enviar mensajes a consola. Por ejemplo, este print, hola mundo, le está diciendo a consola, imprime en consola o en pantalla, hola mundo. Y es lo que está haciendo aquí. También de este lado, al momento de ver todo esto de aquí, como les había dicho, pero ese es otro punto y aparte. Ahora, algo exclusivo de aquí nuestro Playground es de que puedes correr el Playground, aunque, bueno, dice Execute Playground. Aunque ya saben que se ejecute automáticamente, por ejemplo, si aquí cambio y le pongo un 5, va a cambiar el código automáticamente, se va a ejecutar automáticamente. Pero si quiero que se ejecute por alguna razón que se trabara, le pico otra vez Play y se va a volver a ejecutar. Y también puedo bajar esto de aquí, consola. Eso sería todo lo que les quería decir en estas lecciones. Recuerden, no se den por vencidos, sigan adelante. Cualquier pregunta saben que pueden contar con nosotros. Ahora sí, continuemos con las siguientes lecciones, la programación en objetos, nuestro IDE Xcode y continuemos para aprender a programar aplicaciones de iOS. Muchas gracias.